El proyecto que vamos a presentar se llama Robin Hood Gardens, de Allison y Peter Smithson, y nuestro grupo se conforma por Almendra Mijo, quien habla Camila Fernández, Constanza Ferreira y Antonia Miranda. Robin Hood Gardens es un conjunto habitacional de estilo brutalista ubicado en Poplar, Inglaterra, el cual fue construido en 1972 por los arquitectos Allison y Peter Smith. El proyecto se ubica entre las calles Poplar High Street, Robin Hood Lane, Walmart Street y Blackwell Ridge. Y tiene cercanos universidades, iglesias, una estación de metro y el río Támesis. Aquí se puede observar una foto aérea del conjunto y un poco de la historia. Anterior a su construcción, en el sitio de su emplazamiento, existía un barrio marginal de casas adosadas, las cuales fueron reemplazadas en 1885 por 7 bloques de vivienda conocidos como Grosvenor Buildings. Y estos perduraron hasta 1965 para luego ser demolidos y dejar aproximadamente 2 hectáreas libres de terreno disponible donde se ubica después Robin Hood Gardens. Sobre los lineamientos de diseño, los edificios no se emplazarían en una grilla rectilínea fija, sino que seguirían una red de caminos independientes que ya existían anteriormente y que se utilizaban por los residentes. Por ende, el proyecto consistiría en 2 bloques largos y curvos enfrentados entre sí con un espacio verde central que poseería una colina artificial. El bloque este tendría 10 pisos y el del oeste 7 pisos y ambos se conformarían por losas de hormigón prefabricado. En total contendrían 213 viviendas. Ya se pueden observar algunas fotografías de la época y también un corte donde se observa la relación entre ambos bloques y el espacio intermedio con la colina y también los estacionamientos. Las viviendas podían ser simples o dúplex, de 2 a 6 dormitorios, donde las habitaciones se orientaban al interior para proteger del ruido. También se generaban amplios balcones o calles en el cielo cada 3 pisos para proporcionar espacio público en el conjunto para fomentar la interacción, como se puede observar en la planta intermedia en gris. Además se proporcionaron espacios de pausa, que son estos retranqueamientos en cada departamento, junto a las calles en el cielo, para que los residentes pudieran personalizarlas y donde los niños también pudieran jugar si es que querían. Dentro de todos estos departamentos se podían incluir vivienda social, departamentos para arrendatarios y también para propietarios. Aquí también se pueden observar un acercamiento de algunas plantas tipo de los departamentos. Y bueno, departamentos ya con el mobiliario, ambos son dúplex, pero son diferentes tipologías, entonces se puede observar cómo se utilizaba cada uno. Bueno, en cuanto a los problemas que se pudieron identificar en el edificio expuesto, nos pudimos dar cuenta que las mismas ideas de diseño que propusieron los arquitectos, con un sentido de otorgar espacio público, etcétera, terminaron siendo elementos que jugaron en contra respecto a la habitabilidad. El edificio sufrió deterioro y abandono y un alto índice de degradación ambiental, lo cual produjo estigmatización en el mismo edificio y también hacia los habitantes, los cuales vivían en él. Además, la respuesta al envejecimiento del edificio no fue una respuesta óptima, entonces la construcción terminó siendo dura e inhabitable. Bueno, además, en estas calles que hablaba mi compañera, las calles de Streets in the Sky, terminaron surgiendo esquinas y lugares cerrados, los que acabaron siendo un cuanto inseguros para los habitantes, ya que se juntaban grupos de narcotraficantes o distintos grupos que no necesariamente vivían en ese edificio. Entonces, eso generó un problema muy alto de inseguridad. También hubo una sobreocupación de los departamentos, lo que produjo allegamiento de las viviendas. Y este lugar en donde se encontraba emplazado pasó a ser un lugar privilegiado en Londres. Entonces empezó a correr el riesgo de ser objeto de deseo de especuladores y promotores inmobiliarios. Bueno, y además con los años se puso este muro de hormigón, que se puede ver en la foto de la derecha,
lo cual desconectaba el conjunto del entorno. Bueno, acá se puede ver cómo eran las entradas de las viviendas en estas calles, en calles en el cielo, como se le llamaba, y eran bastante públicas, no tenían como su privacidad. Bueno, acá se puede ver un poco cómo afectaba este muro y además las carreteras aledañas a el conjunto, ya que se fueron construyendo carreteras, entonces terminaba siendo como un conjunto habitacional cerrado y desconectado del entorno, que se podía llegar a asimilar hasta con una prisión, por estos muros, grandes muros de hormigón. Bueno, en cuanto a la intervención realizada al edificio, y desde que se evidenciaron los problemas que presentaba el proyecto, surgieron diversas y variadas opiniones en torno al futuro de Robinhood Gardens. Por una parte, se encontraban los que estaban a favor de mantener el edificio. Dentro de ellos estaban algunos arquitectos, historiadores y la agrupación 20th Century Society, la cual buscaba proteger el proyecto brutalista a través de una declaración patrimonial por su valor y herencia arquitectónica. Y por otra parte estaban los que querían demoler el proyecto en su totalidad. Dentro de este grupo estaban algunos pobladores y autoridades. Como podemos ver ahí en la foto, es una alegoría a que la destrucción, la demolición del proyecto se hizo en base a ideas muy poco sustentadas en la realidad. Y también quisimos poner algunas citas, como nunca encontrarás una comunidad como la que tenemos aquí, ya que para ellos era súper importante la comunidad que formaron. Toda la estrategia que se realizó, finalmente las autoridades decidieron que lo mejor sería demoler uno de los edificios, argumentando lo siguiente. La conclusión con Robinhood Gardens es que no era un conjunto de vivienda exitoso y consecuentemente no era un buen ejemplo de diseño habitacional. Su diseño, por el contrario, resultaba ser de limitada calidad arquitectónica. Y el procedimiento de la demolición fue que en el año 2017 se comenzó con la demolición del bloque occidental del complejo, el cual contaba con 10 pisos. Como podemos ver ahí en la foto, el área que está vacía era donde se encontraba el edificio. Bien. Bueno, con respecto a la propuesta actual que se tiene hoy en día, es que la empresa Swan Housing, que es una empresa que está inserta en el mercado inmobiliario, en colaboración con el Museo de Victoria y Alberto, quieren desarrollar un plan de vivienda más grande. Y en el fondo quieren construir 1.575 nuevos hogares, los que vendrían a reemplazar los 213 existentes del Robinhood Gardens, que proponía en su propuesta original. Siguiente. Para esto, la oficina que ganó el proyecto fue la oficina Howard Thompkins, y además colabora en el diseño de esta nueva edificación las oficinas de arquitectura Metropolitan Workshop y CF Mahler. Se pretende que la mitad de las unidades habitacionales sean asequibles para la población. Adicionalmente, existen otras propuestas que se han ido desarrollando a través del tiempo. Obviamente estas ya no van a ser realizadas. Y por ejemplo tenemos esta que es de Jordi Ametaga, de la Universidad Politécnica de Torino. Principalmente lo innovador de su propuesta es el cambio de uso residencial que está teniendo, que pasaría de ser un uso residencial familiar a estudiantil. Para eso propone la creación de espacios comunes como salas de estudio, áreas de juego y cafetería. Incorporar además usos comerciales y de exposición. Y pretende también ensanchar las calles en el cielo. Con esta modificación se pretende como en estos lugares como establecer algún tipo de actividad distinta. Además de que pretende modificar la fachada a una más permeable. Tenemos luego la del Estudio Cabana. Este proyecto explora la rehabilitación y recuperación del proyecto original, y su parte más, cuya parte más destacable era la topografía central que esta tenía. Por lo que para poner en valor este jardín, se pretende crear un nuevo campus universitario a través de superponer encima de esta estructura de hormigón una estructura metálica que sostendrá
toda la carga del nuevo programa y pretende convivir con las edificaciones proyectadas por los Smithson. Luego tenemos la de Mateo Kainer Architects. Básicamente ellos proponen un uso mixto donde se encuentren casas, oficinas, tiendas locales e instalaciones comunitarias. El proyecto propone perforaciones que le otorguen permeabilidad a la fachada y tengan un uso cultural, como bibliotecas, salas de estudio, galerías, además de lo que ya dije anteriormente. Y se pretende que también existan conexiones peatonales con los edificios a través de puentes que cruzan las carreteras aledañas. Bueno, y como reflexiones finales, queremos primero que todo mencionar que a nosotras nos parece un poco precipitado el tema de la demolición del edificio en su totalidad. Creemos que se podría haber buscado una mejor solución y además darle más importancia al edificio, ya que tiene buenas cualidades habitacionales, por lo que se podría haber remodelado en vez de demolerlo completamente. Bueno, y también quisimos hacer la comparación de nuestro caso de estudio Robin Hood Gardens con las megatorres de Estación Central, puesto que va a ser el edificio que vamos a estudiar a lo largo de este semestre, y creemos que es bastante curioso, ya que ambos casos estuvieron en una posición bastante parecida, ya que ha sido muy cuestionado este proyecto de Estación Central, incluso se ha cuestionado la posible demolición. Entonces, nos parece que, como bien decían mis compañeras, el Robin Hood Gardens tiene bastantes cualidades buenas, y a nosotras queremos reflexionar si en las megatorres podemos encontrar estas cualidades o no, o cómo puede ser la comparación en nuestro caso nacional. Haciendo una comparación respecto al entorno de Robin Hood Gardens y de los edificios en Estación Central, tenemos que el proyecto de Robin Hood Gardens tiene más cercanos establecimientos educacionales, iglesias, inclusive un río, y también áreas verdes y una estación de metro, lo que se diferencia con respecto a los edificios de Estación Central, que más que nada que tiene comercio de mediana escala y un establecimiento educacional pequeño. El resto serían viviendas las que colindan con este edificio de Estación Central en la misma manzana. Comparte espacio con viviendas de un piso y un edificio en la parte sur. En cambio, Robin Hood Garden solamente tiene su proyecto en su manzana y el resto, las viviendas están en otras manzanas. En cuanto a la comparación de patios centrales y estacionamientos, podemos ver que en el proyecto de Robin Hood Gardens existe un espacio central muy amplio, por lo que existe buena ventilación, buena iluminación para ambos edificios, y que además resuelve el tema de los estacionamientos bajo tierra, por lo que no genera un drama superficial en el espacio central. Y lo que no podemos ver en el esquema de edificio de Estación Central, que es una distancia muy mínima entre los edificios, lo que genera falta de privacidad, poca iluminación, poca ventilación, y además resuelve los estacionamientos en los espacios centrales, lo que genera emisión de ruidos y emisión de gases tóxicos hacia las viviendas. Bueno, y otra cosa que se debe tener en cuenta es la propuesta mínima de espacio habitable que posee cada edificio en ambos proyectos. En el caso de Robin Hood Gardens, la unidad habitacional más pequeña mide 57.3 metros cuadrados, mientras que en la megatorre de Estación Central mide 20.4 metros cuadrados, y el proyecto más, la unidad habitacional más grande que proponen ellos no supera los 40 metros cuadrados. Esto habla como de un cambio de paradigma en cuanto a la superficie habitable que hoy en día se propone versus la del pasado, que obviamente está en tela de juicio hoy en día con respecto a cómo esto impacta la calidad de vida de sus moradores.